Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Espero que estén bien. Acá tenemos otra semana, otro fin de semana, con un grandísimo invitado. Dámelo a lo que nos convoca, a esto. Una vez más, hablando de fútbol. No les voy a dar el nombre todavía, para que ustedes vayan sacando sus propias conclusiones. Sí, lo que les puedo decir es que es un nacido el 4 de febrero del año 1984, en San Bernardo. Y bueno, más que un futbolista, es una grandísima persona, un profesional, un gran amigo y más que un amigo, podría decirlo. Un hermano. He compartido con él vestuario, tanto acá como en el extranjero. Siempre ha jugado, se caracterizó de jugar por delantero. Su tamaño, su envergadura física le permitió esa posibilidad. Ha recorrido más de 15 países, ha jugado en más de 15 equipos. La verdad que tiene una trayectoria increíble, mundialista, ganador de la Copa Centenario del año, de la Copa América Centenario del año 16. Así que ahora en este momento quiero y pretendo que producción, dentro de la introducción que estoy dando, también incursionó como panelista en Televisión Nacional. Para el Mundial de Rusia 2018. Así que ahora, es más, vamos a ver unos vídeos de él. Ojalá los tenga en su memoria, en su recuerdo. Y si no, después se los vamos a rescatar por parte de producción, se los vamos a enviar. Quiero mandarte un tremendo abrazo, un cariñoso saludo. Y la pelota se la envío a ustedes, producción. Continúen. Maar deze actie van Pinilla werd niet tegengehouden. Zijn granaat slaat die bal langs Henk Timmer. Geweldige goal. Niks om af te dingen. Onhoudbaar. Delivery from Neil McCann in the 20th minute, and there to meet it was the young Chilean striker to guide it away from Mark Brad. And the one. Nico Lunis takes over, and here is Bednar, brilliant for Tania. What a classy goal from Hearts! And Bednar hasn't done much today, had a delightful touch. Nocerino, in odlična obramba, pa potem zadetek, Pinilja. Pinilja je zadev, pa ono potem, ko je bila žoga. Revocando la pelota, otra vez el ataque Palermo. Va a venir el remate al arco, Pinilla, gol, golazo. We'll be right back.
Bueno, ya se dieron cuenta de quién estábamos hablando. Gran cabeceador, gran delantero, goleador. Miles de calificativos puedo tener hacia él. Para nosotros el Pini, para mucha gente el compuesto es el Pini Gol, que me encanta cómo suena. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Mauricio Pinilla Ferreira. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal, compadre? ¿Qué tal, Pablito? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder participar en tu programa. Agradecer la producción por los lindos recuerdos que nos acaba de mostrar hace un instante. Así que muy... A veces uno se emociona con estas imágenes, no se acuerda. Hay muchas jugadas que uno se le han olvidado en el camino con tantos años de trayectoria, tantos años en el extranjero, tantos años jugando. Historias para reírse que porque prácticamente hace su vida completa ya, entonces es difícil acordarse de cada partido, son tantos, de tantos goles, de tantas participaciones, pero realmente agradecido por este recordatorio en unos pocos minutos y también a ti por la invitación a tu gran programa. Bueno, primero y ante todo agradecerte a ti, Mauricio, por tu tiempo. Sé que estás con los tiempos ahí un poco acotado, pero primero, darle las gracias a producción, pues fue un excelente, además de la introducción, una excelente introducción de videos. Pero ¿por qué siempre me pone un gol que le hace a Colo Colo? Eso es lo que no entiendo, ¿no? Así que ahí vamos a discutir con producción. Maurito, ¿qué tal? ¿Cómo fueron estáis? Fueron varios, así que... Por eso te digo, pero ya aparecieron un par ahí, por eso te digo. ¿Cómo estás llevando todo esto, Mauricio, el tema de la pandemia, la familia, cómo está? Bien, la verdad que ha sido, nosotros sinceramente creo que, bueno, tú también lo viviste, cuando uno vive afuera, la vida es totalmente, es como una pandemia también, entrenar a la casa, familia, y estás dedicado 100% a tu núcleo, sobre todo cuando eres extranjero, afuera no es que se hagan grandes juntas ni tengáis grandes grupos de amigos, son bien acotados, y se pasa generalmente el 90% del tiempo con la familia y el 50% con la familia y el otro 50% concentrado. Entonces, en ese sentido, ha sido más de la costumbre, más de lo que tenemos nosotros de como familia, de vivirlo súper cercano. Y no ha sido difícil para nada. Obviamente, los niños ha sido complicado porque están acostumbrados a hacer más actividades, pero hemos tratado de que se concentren en sus estudios online, que ha sido muy difícil y complicado para ellos, y en el tema deportivo también, o sea, sobre todo desde la vuelta a la actividad, los protocolos han sido súper exigentes y eso ha hecho también que la normalidad esté muy lejana a lo que estamos viendo el día de hoy. Sí, de cierta manera, y yo lo he mencionado en otras ocasiones, una de las cosas buenas que me dejó la pandemia, por así decirlo, entre comillas, sé que hay mucha gente sufriendo y que ha sufrido y que lo sigue haciendo. En caso personal, me perdí mucha la etapa como jugador del poder compartir mucho más con mis hijos. Lamentablemente tengo dos chicos que están fuera del país, pero conversamos todos los días. Y bueno, tengo a Vicente, el mayor, acá, que esta pandemia nos ha hecho unirnos un poco más. Podemos mirar algo de televisión, algunas pelis antes que empezara el fútbol, pero con la vuelta del fútbol hemos compartido mucho más, así que de cierta manera a mí me ayudaba a acercarme un poco más a Vicente. Me imagino que en tu casa, más allá de los viajes que tienes que hacer y todo eso, también te ha servido para poder recuperar el tiempo perdido cuando estabas concentrado. Sí, absolutamente. La verdad que ha sido súper súper intenso a nivel familiar, pero súper 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 positivo. A veces uno, las relaciones, a pesar de que tengo tres hijos maravillosos, todo, pero de repente uno deja algunas ocasiones, deja pasar algunas cosas por encima y hoy día uno está abocado 100% hasta el más mínimo detalle y esa dedicación seguramente los niños la sienten, saben que hay una cercanía más profunda en los días que uno tiene menos cosas que hacer y puede estar a tiempo completo prácticamente con ellos. Ha sido súper, súper, súper rico, por lo menos para mí, para Gise. Estamos súper, súper contentos. La verdad que, como te decía, estamos acostumbrados a estar siempre juntos como familia, pero esta pandemia también nos ha acercado mucho más. Yo pensé que iba a ser mucho más complejo, obviamente, con todas las dificultades que tiene una pareja normal, sobre todo en el compartir 24-7, pero para nosotros ha sido
partido, la verdad, súper positivo, y eso ha sido eso que ha sido un periodo muy complejo. La verdad que nosotros lo hemos llevado de muy buena manera. Qué bueno, Mauricio. Abocándonos ya a lo que significa tus inicios, Mauricio, antes de entrar a la U, ¿tuviste otro paso por algún equipo de barrio o directamente te fuiste a la escuela de fútbol de la Universidad de Chile? Mira, yo la jugando en el colegio Don Bosco, de Gran Avenida. Ahí empecé como cualquiera jugando en el colegio. En ese tiempo, el papá de un compañero trabajaba en Magallanes, o sea, que era de Magallanes, y me dice: Mauro, yo no tenía idea del fútbol profesional y juvenil, nada, yo me gustaba el fútbol, era hincha de la U y jugaba por el colegio, nada más, no tenía otra información. Después descubrimos que estaba la juvenil, los cadetes de los clubes. Y me dijo: mira, ¿por qué no te venía a jugar unos fines de semana acá? Entrenamos 2 veces a la semana, y después jugamos los fines de semana. Esto yo tenía 7 u 8 años. Y le dije: oye, yo todo lo que sea jugar la pelota a mí espectacular. Así que fuimos ahí a Magallanes, y después me di cuenta que era prácticamente como un profesional, o sea, cadete. Tú sabes lo que significa la responsabilidad ya desde pequeño, y empecé a jugar por ahí, hice un gran campeonato, terminó el campeonato y me fue a ver ese tiempo César Bacha, que era el gerente de cadete en ese tiempo, gerente deportivo de cadete, y me dice que está la posibilidad de que me puede llevar a la U. Para mí era un sueño, o sea, imagínate, había conocido en ese año el fútbol juvenil, sabía que los clubes tenían su estructura formada desde la sub 8, sub 9 en adelante, más allá de lo que tenían las escuelas de fútbol que el niño, después venían las cadetes, que eran como una selección de todas las escuelas de fútbol que tenían los clubes a nivel nacional, y para mí era un sueño. Fui, las 2 semanas me dejaron, me inscribieron, y totalmente debutamos otra vez con 2 goles, ganamos, y ahí empezó Fue todo tu proceso fue entonces en la Universidad de Chile. Todas las cadetes la realizaste en la U. Sí, después del año 93 ya seguí hasta el año 2002 que debuté. Hice todas las cadetes. A los 17 años, Víctor Hugo Castañeda me sube al primer equipo. Y Con ahí debuto 18 el años año. debutaste, Mauricio. El 2002, con 18 años. Oficialmente, oficial en 2000, con 18 años, sí. Y era amistoso. Se te pega un poco, se te pega un poco, Mauricio. Vamos a ir mostrando imágenes tuyas a ver si sigamos recuperando un poco de internet. Dame un segundo. Empezó a principios de año y ahí empecé jugar el primer partido. Del primer partido. Se nos va un poco la señal. Mauro, se nos va un poco la señal. Dame un segundo que retomamos. Con Audax, entré 20 minutos, marqué un gol y ahí empecé a jugar con más regularidad desde el primer minuto. Buenísimo. Mauricio, y después de esa gran temporada que hiciste 10 goles en 24 partidos, creo, en cuanto fue tu debut. Mauricio, ¿me escuchas? Mauricio, ¿me escuchas? Ahora se ve mejor, ¿no?
No, se te ve mejor, se va un poco la señal de vez en cuando. ¿Me escuchas bien tú? Sí, está un poco de eso el. Yo te escucho bien, pero un poco atrasado. Ya, bueno, ahora mejor. Sí, ahora mejor. Bueno. Y te decía que después de ese gran debut que tienes a los 18 años, en donde participaste en 24 partidos, haciendo 10 goles, en el segundo torneo sale goleador de Universidad de Chile y se viene la gran posibilidad de lo que uno como futbolista es lo que más sueña, que es partir a Europa. Tú Sí, la verdad primeramente que partiste a después. Europa antes de pertenecer a la selección, ¿verdad? Mira, la verdad que en ese mismo año Juvenal me llevó a un partido amistoso con Perú, en el cual entré a los 3-4 minutos, hice un gol. Un golazo. Era muy difícil, sí, era muy difícil, sí, un centro, un córner del Cabezón Tello y un golazo, un amistoso. Eso fue previo a la eliminatoria de Alemania, si no mal recuerdo, sí. Alemania. Sí. Y yo estaba todavía en la U cuando debuté por la selección. Perfecto. Y obviamente en ese tiempo tú sabías que un jugador de un club chileno se fuera a Europa, a un equipo grande de Europa, era muy, muy difícil. Entonces la vitrina máxima Así era la es. selección, porque los clubes grandes lo primero que miraban era la selección. Y en base a eso iban a buscar jugadores. Era muy difícil que se fijara en un jugador de un equipo. Hoy día está mucho más expuesto, hay mucha más visualización a nivel internacional, van a buscar jugadores en base a otros parámetros. Entonces antes solamente llevaban estrellas o jugadores con mucha proyección. Y después de ese debut, ya vinieron las negociaciones con Inter y llegamos al acuerdo ya el año 2003, cuando ya había jugado, creo. Sí, ya había jugado. Sí, había jugado el partido, había jugado un par de partidos por la selección. Había jugado un par de partidos de la selección. Y nada menos que partir a uno de los grandes de Europa. Qué sensación, Mauricio, el saber que es como Madrid, un Barcelona, un Milán, un Bayern Múnich, en este caso es un Inter de Milán. Sí, un sueño porque primero que todo había estado Iván ahí, Zamorano, y obviamente desde pequeño uno tenía sus ídolos, entre Iván, con Marcelo, todos queríamos ser como ellos. Y llegó la posibilidad de ir al equipo que Iván había hecho una de las partes más exitosas de su carrera junto con Real Madrid. Entonces era un sueño. Y tan chico yo nunca, yo tenía la ilusión de ir a Europa, pero en ese momento también la Universidad de Chile estaba prácticamente quebrada, estaba sin flujo, sin dinero, y llegó a un acuerdo rápido con el club y yo tuve que partir, no obligado obviamente, era un sueño ir a Inter todo, quizás me hubiese gustado quizás hacer un añito más, agarrar un poquito de madurez para no haber cometido los errores que cometí de juventud estando en Europa, pero obviamente era el sueño de todo niño. Estaba cumpliendo un sueño, de repente uno se da cuenta realmente dónde está parado, y había llegado a uno de los equipos más grandes del mundo. Mauro, no alcanzaste a debutar con el Inter, más que en algún partido amistoso, me imagino. Y te vas cedido al Chievo Verona. Sí, la verdad que no. Yo fui a hacer solamente los exámenes y había un acuerdo con el Kio. En Italia es súper complejo, sobre todo cuando llegan jugadores jóvenes, 18, 19 años. Te tratan como un cabro chico de juvenil nomás, así. Porque Sí. la edad media de los debutantes en Italia es alta. En ese Convengamos tiempo era muy alta. Que tu personalidad también era bien, bien retraída en esos tiempos. Sí, era un joven súper tranquilo, entonces. La verdad que, claro, chocaba, porque yo decía, bueno, yo venía jugando goleador en selección, haciendo gol eliminatorio y todo, llegué acá, bueno, y el técnico me trataba como un pendejo, entonces yo decía, ¿qué le pasa a este weón? Y me recalentaba, loco, entonces me trataban como un juvenil más. Claro, ¿qué edad tiene? Este weón tiene 19 años, pero al final, de a poquito me fui ganando el espacio, fui sumando minutos, después, obviamente, la impaciencia mía era, yo quería jugar siempre y ese fue el error que cometí de no luchar y buscar otras opciones, porque quería jugar, estaba ganándome un puesto en la selección y tampoco podía permitirme estar Mucho sentado en la tiempo sin banca, jugar jugar. 20 minutos, Sí. exactamente, 20 minutos por partido. Esto fue en el Kievo. Y después quiero llegar al momento en donde
no nos conocíamos. Recibo un llamado de parte tuya diciéndome que existía la posibilidad de ir cedido al Celta de Vigo. Celta de Vigo. Te dije, lo único que te dije era que llovía mucho en Vigo. Pero apostaste por nuevamente después de 6 meses cambiarte, no de ciudad, sino que de país. Fuiste a España, estuvimos juntos, fuimos compañeros, muchas cosas vividas, muchas cosas por compartir, muchas cosas que podemos contar. ¿Qué te pareció esa llegada? Y después de sin conocernos, no sé si habíamos sido compañeros de la selección todavía, pero ya se entabló una linda amistad. Parecías hijo mío, estaba prácticamente todo el día en casa. ¿Qué te significó el partido a España, el Celta de Vigo principalmente, haber sido compañero durante 6 meses, en los cuales tuvimos grandes anécdotas? Sí, la verdad que fue súper lindo, fue una decisión no difícil, porque efectivamente en ese tiempo el Celta estaba en la tabla, estaba en una situación compleja, pero estaba disputando Champions League, era muy atractivo como desafío. En ese equipo del Celta era un equipazo, tenía grandes jugadores ya de mucha edad, pero con mucha experiencia, jugadores a nivel internacional reconocido en todos lados. Entonces, la mayoría seleccionados de cada país. De todos, o sea, venía la selección y quedaba el utilero en el club nomás. Iban todas claro. Sus respectivas selecciones y era como jugar en el Real Madrid, ya quedaba pelado el camarín. Eran todos seleccionados de sus países, era un gran equipo. Lamentablemente los resultados deportivos no se vieron como esperábamos, pero como experiencia fue espectacular. Nosotros sí habíamos compartido en selección, pero no habíamos hablado mucho, porque yo le recuerdo, amigo mío, que usted tenía una personalidad también bastante compleja. Esa carita simpática, usted en el camarín cuando llegaban los cabros chicos, no la tenía. Por no decir que era una cara de hueón pesado que tenía cuando llegué al camarín, que te hablaba, hola, chao. Entonces, esa llamada que te hice fue como con temor, y dice, puta, este hueón, la cara de pesado, aparte no me habla la selección, nada que le voy a decir, hueón. Y ahí cuando te llamé, nos conocimos, la verdad que fue una de las experiencias más lindas que he tenido de amistad en el fútbol. Es difícil hacer fútbol, amigos en el fútbol, es muy difícil. Es complejo, es muy complejo, tú lo sabes. El fútbol te deja muchas cosas lindas, pero también muchas desilusiones. Los amigos hay que elegirlos muy bien, porque el fútbol es complejo. Pero la verdad que fue una... Tú sabes que tenemos una cantidad de anécdotas que contar, pero obviamente no en cámara, pero otras sí que podemos contar. Pero... No, yo te puedo contar, yo puedo empezar con una. Y la vas a terminar tú. Me da miedo. Perfecto. No, yo puedo empezar con una y la vas a terminar tú. Se jugaba el clásico... El superclásico, perdón. Hicimos una picadita en casa. Vicente tenía 3-4 meses recién nacido. Lo estaba cuidando yo en el sofá, contigo al lado. Ya habíamos puesto la televisión para ver el partido. Y no sé si fueron 5 segundos que te dije, ¿me cuidas al niño? Y yo me voy al baño. ¿Qué pasó? No, la verdad es que en ese momento te fuiste al baño y me lo dejaste en brazos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo a Vicente? Lo pesco en el sofá. Dije, acomodémonos en el sofá, empezaba el partido. Y yo lo pongo aquí y me doy vuelta a sentarme para agarrarlo de nuevo. Y en ese giro, el niño estaba de cabeza en el piso. Ya. Y fue como que se cayó un tronco al piso. ¡Pum! Y yo, ¡oh! Me había cagado. Se me había caído el niño que no tenía ni un año, weón. Ni un año. Y mi cara, menos mal que salí. Y mi cara. No. Mi cara estaba súper contenta. Ahí había vuelto la cara del guan del camarín, como que no me conociera. Entonces el niño se va de cabeza con Chesumar y yo no sabía dónde meter. Me había llegado recién invitadito a la casa y se me cae el niño en el piso, weón. Qué locura, weón. Bueno, ahí estuviste. Pablito estuvo como una horita ahí medio enojado, que el niño, que puta la weón. Pero menos mal que en ese tiempo los niños son como de goma, así que... Se recuperó rapidito. El tema era cómo sacarlo de debajo de la mesa. Se había caído, pero más, había quedado como incrustado bajo la mesa. Y yo decía, no, me lo cagadita. Y la Lore, weón, estaba ahí. Oh. Pero bueno, la verdad que no pasó a mayores, pero fue, claro, la primera junta fue, se nos juntamos en el partido. Oh, qué locura, ¿verdad?
Sí, la verdad que Otra me que sentí también, pésimo. otra que, otra, otra que también se puede contar. Fuimos a almorzar y como yo te había dicho siempre, que muy lluvioso, bueno, mar, en Vigo, a ti que te gustaba la pesca, yo que no tenía nada de pesca, y andaban estos típicos chicos de color que vendían cartera, billetera, y a mí se me ocurrió comprar una caña de pescar. Andamos pescando gente en el centro. Sí. Y se asustaba la gente y todo eso. Sí, compraste una caña de pescar y la agarramos. Y aparte, compraste esas cañas de orilla de mar que son de 4 metros, weón. Entonces la caña andaba, pero. Y le hacíamos como que le tirábamos a la gente. Y la gente hacía así, se asustaba, se echaba. Andamos pescando gente en el centro de Vigo. Sí, claramente, claramente. No, la verdad que increíble, la verdad que increíble. La pasé muy bien contigo, la verdad que nos divertimos. Y después, bueno, termina bueno, que aparte debutaste con 2 goles en la Copa del Rey frente al Alavés, y quedamos eliminados en la Copa del Rey, fue un gran debut. Sí, Pero se sí. termina la sesión y apareces con otro compatriota, en el Sporting de Lisboa, con Rodrigo Tello. Sí, fue una pena dejar el Celta porque lamentablemente en ese año no fue bien en lo futbolístico y se me había presentado esta oportunidad de un gran equipo como el Sporting. Aunque igual quedamos cerquita, ¿no? ¿Te acordás que nos visitábamos siempre? Visitábamos siempre, sí. Hasta por vía terrestre. Tú pasando Porto ahí, llegando a Lisboa, en 4 horas nos veíamos siempre, así que. Y tú también tenías una muy buena relación con el Cabezón, así que hacíamos un tridente ahí de aquello. Y bien, la verdad que llegué a Sporting, tú habías jugado ahí, obviamente me dijiste, Mauro, tenés que ir a ojos cerrados, una tremenda Sí, institución, un sí. gran club. Y llegué y efectivamente era como tú me lo habías manifestado, era un club que estaba muchos pasos adelante de los clubes de Europa, un club grande, con un centro deportivo increíble, con una Impresionante. afición impresionante, a nivel de organización, nada que decir, espectacular. Y tuve una experiencia buenísima, me costó un poquito al principio, pero después me afirmé, jugué varios partidos, hice varios goles. Hice gol en la campaña que llegamos a la final A la de final la de la Europa Eurocopa, League. de la UEFA, claro, de la De antigua la Copa Europa League, UEFA en ese UEFA. tiempo. Sí, y después tuve medio semestre ahí jugando poco y obviamente otra vez cometiendo el error Y de fue en vez de luchar, pelear, me busqué una salida. insólito, y fue insólito esa y amargo a la vez también esa final, Mauricio, porque fue en casa, fue en Albalade. Sí, se había sorteado la final en casa en ese tiempo, o sea, se había sorteado la final y había quedado la final en el Balade, ¿eh? Y justo nosotros Claro. jugábamos ese torneo. Y yo lamentablemente hice gol en semifinal y en la final, el día anterior, que se hace el típico entrenamiento para la prensa, que se llena al borde de la cancha con todos los periodistas de todo el mundo, se hace un entrenamiento muy relajado previo al partido. Me tiran un centro salto a cabecear, me acuerdo, con Anderson Polga, que es el campeón mundial brasileño que estuvo con nosotros en Sporting. Sí. Y en el aterrizaje caigo, ¡pum! El menisco, crack. Y ahí Oh, me no te metí puedo creer. un día antes de la final, que me lesioné y yo decía, yo tengo que jugar, tengo que jugar, tengo que jugar. Y al final tenía el menisco partido, no, se me bloqueaba la rodilla. Y a pesar de que traté de convencer a los doctores, me dijeron que era imposible, que me podía romper todo, así que trataba de hacer un esfuerzo con una rodilla así inestable. Uy, una Después situación que lamentable. siempre. Es una situación en la que siempre nos exponen a los jugadores corriendo el riesgo que pueda ser mucho más grave de lo que había sido. Sí, sobre todo cuando hay un problema articular es complejo porque ya hay una lesión de un menisco que es el amortiguador en este caso de la rodilla, el menisco externo, que es muy compleja esa lesión. De hecho, me tuvo 3 meses prácticamente fuera de las canchas y me perdí la final, uno de los partidos más importantes de mi carrera, imagínate. Sí, la verdad que increíble la carrera que fuiste haciendo, Mauro. Y dentro, bueno, hay de dulce y a gras. Y estos son los momentos amargos de tu vida. Te rompiste el quinto metatarso, tuviste el problema al menisco, fuiste al Santander,
tuviste problemas en el hombro, fuiste a Escocia, también tuviste, te rompiste la muñeca. Son muchas cosas que en cierto momento, también pasaste momentos complejos, no todo ha sido lindo en tu vida. En ese momento, como por ejemplo el caso del día del partido hace 3-4 días atrás, jugó la selección femenina. Un mensaje para ellas, por ejemplo, a esta chica Carla Guerrero, que se acaba de fisurar el codo. ¿Pensaste en algún momento en el retiro, en decir, no, esto ya lesión muscular, lesión ósea, complejidades que uno dice, pucha, me va a costar volver en 2 meses, en 3 meses, me voy a perder una Copa América, me voy a perder una final de UEFA en Sporting? ¿O dijiste, mira, con el apoyo de mi familia, con mi coraje, con mi entereza que yo tengo, voy a seguir luchando porque quiero conseguir mi objetivo más allá de los conflictos que puedas haber tenido de salud, principalmente en la parte deportiva, y decir, ¿sabéis qué? Ya yo lo dejo, no sé, creo que a lo mejor el fútbol, en algún momento, no sé si lo pensaste, el fútbol ya no da para más y las lesiones me están traicionando, me están pasando la cuenta. ¿Pensaste en algún momento en retirarte, Mauricio? ¿O fuiste más fuerte? Sí. Sí, la verdad que un tiempo que más allá de las lesiones, emocionalmente estaba pasando por un periodo muy complejo, tú lo viviste de cerca conmigo también, un momento claro, muy difícil, entre las lesiones, que no agarraba ritmo, constancia, no estaba siendo satisfactorio lo que estaba haciendo, no me llenaba, no estaba siendo feliz con la actividad que estaba realizando, y en un momento dije, basta, paré, de hecho me vine. Después de la lesión bueno, fui a Vasco da Gama en ese año y me recuerdo que tuve un paso, jugué 5 o 6 partidos muy bien, me querían renovar el contrato y todo, y en el último partido que jugué, en un clásico contra Flamengo, tuve un desgarro de 13 centímetros en el aductor, que ahí la verdad que me tiró al piso, me fui a Chile, dije, ¿sabes qué? Aquí basta, me quiero retirar, me quiero dedicar a otra cosa, quiero hacer otras cosas. Y estuve entre recuperación, rehabilitación, estuve un mes que no hice nada, dándole vuelta a qué es lo que podía venir. Y ahí recién pongo los pies sobre la tierra y digo... Lo hablamos, me recuerdo. Sí, aquí, claro, aquí tengo que tomar una determinación importante, sobre todo por el bienestar emocional mío. Y por el futuro de mi vida y mi carrera, o sea, aquí no es llegar y tomar una decisión a tonta y a loca, porque sinceramente lo único que yo sé hacer, o lo único que sabía hacer en ese momento, era jugar al fútbol. Había dedicado mi vida a eso, mi infancia completa, dejando de lado los estudios, y dedicado 100% a la actividad, y estaba tirando por la borda todos los sueños que había tenido desde niño y todos los sacrificios que había hecho desde el año que empezamos a comentar en este programa, el año 93, 92, y más allá, de hecho, cuando era pequeño. Entonces, en conjunto con mi familia, con mi señora, le pedí matrimonio a mi mujer, a mi actual mujer. Le digo, ¿sabes qué? Aquí tenemos que, si queremos que las cosas funcionen, tenemos que reestructurarnos desde la A a la Z. Le pedí matrimonio, nos casamos y nos fuimos a Grosseto. Dijimos, tuve una posibilidad de poder ir a Parma, que estaba en Serie A, y hablé con mi señora. Le digo, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a luchar ahora una oportunidad a la Serie A porque no me encuentro preparado físicamente ni mentalmente para asumir un desafío tan fuerte como ese, porque puede que nos retroceda 3 escalones. Yo quiero ir paso a paso. Vámonos a la Serie B, retomo mi nivel, veo para qué estoy físicamente y volvemos quizás, si Dios quiere, en mi plenitud física y futbolística, a asumir desafíos más importantes, porque también soy responsable de mi parte asumir un desafío tan grande para el cual yo en ese momento sabía que no estaba preparado. Y creo que fue la mejor decisión haber ido a la Serie B a Grosseto, en el cual hice 24 goles en 24 partidos, un campeonato que después lamentablemente me rompí el otro menisco, me tuve que operar en las vacaciones, y ya ahí a final de temporada me compró el Palermo. Y, Mauricio, no te anticipes tanto, que quería llegar principalmente a ello, porque después de los altos y bajos que estás viviendo, apareces en el Grosseto, que es tu primera o tu segunda posibilidad de participar en Italia. Y después de un corte comercial, tenemos muchas cosas más por preguntarte. Está la selección, está Vasco da Gama, como lo mencionaste, el Grosseto, el Atalanta, el Genoa, y puedo seguir enumerando equipos. Así que danos un par de minutos y volvemos contigo, Mauricio.
Te doy tiempo para que compartas un poquitito con tus hijos, te sigas tomando ese mate tranquilamente. Encontrarás todo en accesorios para tu celular, además de la mejor atención personalizada. Hola, somos de Floristería Narciso. Nos encontramos ubicados en Regimiento Arica 801 La Serena y estamos atendiendo con todas las medidas pertinentes para poder llevarte flores en tiempos de pandemia.
Queremos contarte que realizamos pedidos de flores a domicilio. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales y hacer tus pedidos vía WhatsApp, Facebook, Instagram. También a través de la plataforma de Pedidos Ya. Llevamos flores a todos los sectores de La Serena y Coquimbo. Visita nuestras redes sociales. Trabajamos con flores de la zona, flores frescas y una gran variedad de arreglos florales. Seguimos acá por Nortevisión TV, así también como sus plataformas vía Facebook Live y por YouTube. Agradecido a Mauricio por su tiempo, por su espacio. Sé que estás ahí con tu recuperación y todo eso. Mauricio, hay tres cosas importantes que te quería manifestar. Cuando dijiste, no me quiero pegar el salto de una, quiero ir escalando poco a poco. Y ahí donde lo que tú mencionabas antes de la publicidad es, llegas a Grosseto en 24 partidos, hace 24 goles, es el goleador de la Serie B. Sí, la verdad que fue una experiencia maravillosa, reconfortante, realista, una oportunidad para poner los pies sobre la tierra, darme cuenta de que esta profesión es solamente en base a sacrificio y profesionalismo. Y logré volver a mi mejor momento en la Serie B italiana, demostrando con goles, que demostrándome más que nada a mí mismo. Yo creo que mi mentalidad no iba por, o mi pensamiento no iba por demostrarle nada a nadie. Tenía una deuda conmigo y el fútbol y traté de pagarla de la mejor manera y eso fue. Ese año fue maravilloso. Tengo muy lindos recuerdos de ese año vivido, muy intenso, en lo cual logré volver a mi mejor momento futbolístico, físico y retomar mi carrera, que es la que yo había soñado desde niño. Hay tres hitos súper importantes, Mauricio, que hasta el día de hoy se sigue manteniendo. Uno, eres el goleador, el chileno con más goles en la Serie A, por sobre Marcelo Sala, por sobre Iván Zamorano, por sobre quien está activo todavía, Arturo Vidal, Alexis, David Pizarro. El segundo, fuiste el después de Gabriel Batistuta, marcando 11 goles consecutivos, lograste llegar a 12 partidos consecutivos marcando goles. Y el tercero, le marcaste el 4-2 a tu ex equipo, que era el Inter. Sí, sí, la verdad que bueno, el Inter fue uno de los equipos que más goles le hice, lamentablemente, siendo aún obviamente hincha de Inter, porque fue el primer equipo que me dio la posibilidad de llegar allá. Seguí mucho a Iván, le habré marcado 5 o 6 goles al Inter en toda mi estadía en Italia. Sí, la verdad que muy, muy lindo. Hay récords personales, estadísticas que van a quedar en la historia.
Hay jugadores que están activos todavía que seguramente pueden superar esas marcas, porque obviamente las marcas están para eso, para superarlas. Estoy muy contento con todo lo que viví en Italia, con todos los años que estuve. Obviamente, después de mi vuelta, el del año 2010, 2009, 2010, fueron años maravillosos a nivel familiar, a nivel deportivo. En mi vuelta a la selección, disputar un mundial, imagínate, ganar dos Copa América. Fue un proceso que obviamente fue el pago de todo el sacrificio y de todo el esfuerzo que se hizo durante los años que estuve con la mentalidad de volver de lleno al fútbol. Más allá de lo que tú mencionabas hace un rato, que te ayudó, te fortaleció mucho el entorno, tu familia que conformaste, que es el caso de Gise con los chicos, ¿cuán importante fue la tía Lucía, el tío Ricardo, en todo este andar de futbolista para poder proyectarte y haciendo, como siempre hemos dicho, nos perdemos nuestra adolescencia, nuestra niñez en tu caso, nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud? ¿Cuán importantes fueron esta enseñanza de parte de ellos? Sí, por ahí de repente decir que uno perdió todo es un poco egoísta, pero sí, efectivamente la vida de un niño normal se va porque uno tiene que dedicarse 100% a la actividad, a los entrenamientos, y en ese sentido agradecido 100%, no solamente de mis padres, de mis hermanos también, que fin de semana no podían hacer nada porque los viejos iban a ver al niño jugar a Quilín, y todos los fines de semana, y mi vieja en la barra gritando, y mi viejo grababa los partidos, mi hermana saltaba detrás del arco. Entonces el sacrificio familiar igual es súper importante, lo cual yo estoy eternamente agradecido de ellos, porque obviamente fueron gestores, partícipes, acompañantes, educadores, y me dieron todas las posibilidades de que yo pudiera desarrollarme de la mejor manera. En ese sentido tengo solamente palabras de agradecimiento a mi familia, que son los que me soportaron desde el inicio hasta ahora, hasta el fin. ¿Qué te iba a decir, Mauricio? Bueno, y sigue siendo un niño, porque ya tú lo mencionabas, para tus papás, para tus viejos, para la tía Lucía, para el tío Ricardo, sigue siendo un niño. Así que la niñez no te la has perdido hasta el día de hoy. No, soy el conchito más encima, así que sigo siendo el niño. No, que el niño acá, así que sigo siendo el niño y el regalón de la mami, del papá. Con mi papá tengo una relación espectacular, con mi vieja también, hemos compartido mucho este último tiempo. Con mi viejo somos amigos, hacemos todo juntos, nos gusta mucho la pesca, seguimos viendo fútbol, nos vamos al campo, hacemos todas las actividades que podemos compartir, trato de aprovecharla al máximo. Creo que los viejos son llegan en un momento en el cual uno tiene que aprovecharlo al 100%. Lamentablemente yo estuve mucho tiempo afuera y me perdí esa etapa, así que desde mi vuelta a Chile he tratado de recompensar todo ese tiempo que no pudimos compartir estando cerca de ellos. Mauricio, y hablando del campo, tú tienes un campo en Linares. Sí, cerca, ¿verdad? De Linares, sí, exactamente. Usted lo conoce muy bien. ¿Ha sido alguna vez vestido de blanco prácticamente? Me acuerdo perfectamente, de hecho le voy a contar esa. Yo a mi compadre Pablito lo invité al campo, le dije, amigo, véngase para acá, al campo. obviamente todos con ropa de cacería, camuflaje. Cacería. Y cacería, claro. Llega Pablito Contreras en su auto, se baja, pero impecable. Camisa, pantalón. Y un matrimonio. En el potrero. Claro. Bueno, yo miraba a todos lados, ¿dónde está la fiesta? Decía, ¿dónde viene este weón? Y se baja con unas zapatillas, pero blancas, sí, pero nuevas, pero flamantes, compadre. Era bonita la zapatilla, era bonita, blanca, weón, pero brillaba la weá. De hecho, yo lo vi al weón a un kilómetro cuando venía, lo veía ya con esa zapatilla hermosa que traía. Y se baja ahí, le di las coordenadas de donde estábamos y llega ahí a un potrero, que el barro estaba así. Y esas zapatillas, me recuerdo que esas zapatillas pasaron automáticamente, quedaron como pantuflas del campo en ese tiempo. A ser feas. Pasaron, de las zapatillas más lindas del mundo, pasaron a ser cualquier bototo normal. Café lleno de tierra. No, y fue impresionante cómo se presentó ahí. Venía un matrimonio. Oye, Mauro, y me salté, bueno,
como ya habíamos mencionado, lo del tema del matador. Y coincidentemente fue el año 2015-2016 en el Atalanta. Y sabes qué, me parece que fue en favor mío, pues fue un 11 de septiembre, justo para el día de mi cumpleaños. Pasaste a Marcelo con ¿Cuál? 30, de 36 a 37 goles. 36 a 37 goles en el Atalanta, claro. Sí, exactamente. Exactamente. Sí, son logros pequeñitos que uno va teniendo en su carrera, que te da, que Italia te da la posibilidad de. El fútbol italiano es muy complicado, o sea, a nivel táctico, tú sabes, tú eres de los que juegan atrás de los patefierros. Sabéis que en Italia están los patefierros más grandes de la historia del fútbol. Yo cuando debuté me tocó Maldini, Nesta, Jan Stam, Conceição, Paolo Montero, de esos buenos que te tocaban el hombrito. Uy, niño, estáis bien, y te pegaban unos viajes y unos fierrazos. Había que Me tocó aguantar. compartir con ese. No, había que aguantarlo. Y ahí me di cuenta que realmente por qué costaba mucho hacerle goles a los equipos italianos y a la selección italiana, que su fuerte siempre fue la estructura defensiva. Si tú te das cuenta, bueno, de hecho tú lo viviste y lo viste, en Italia dedican días y días completos a trabajar solamente fase defensiva, y ahí te das cuenta por qué el fútbol italiano realmente se ve más sucio, más complejo, más difícil, y tú decís, oye, pero este jugador iría para allá y no andaría tan bien como anda acá. Les cuesta un poco más, sí, porque la táctica, la estrategia y la fase defensiva son uno de los puntos muy fuertes del fútbol italiano, y por eso es muy meritorio de repente tener una cantidad de goles tan alta como la posibilidad que tuve hacer yo. Más allá de lo que tú me dices, que efectivamente es un fútbol de mucho contacto, mucho roce, y así como me mencionabas, decías, es muy difícil hacer goles en Italia, pero vamos a seguir mirando imágenes que nos tiene ahí producción. Cada gol es que hiciste, Mauro, impresionante, chilena, tijera, cabezazo. A ver si la producción nos puede ayudar mostrándonos esos golazos que hiciste durante tu carrera Sí. y tu estadía en Italia. Mira, impresionante, Mauro. Esto a nivel nacional. Nunca fui un delantero de 30 goles por temporada, pero sí, mi juego se basaba mucho en sacrificio, en ayudar al equipo, y después me compensaba siempre con uno que otro gol bonito, importante. Tengo muchos goles importantes, muchos goles que salvaron equipos del descenso, que clasificaron a copas internacionales, y me quedo con eso. La verdad que mi juego siempre se trató de garra, luchar, pelear, dar la guerra a los defensas. Provocaba muchos goles, provoqué siempre muchos goles, arrastraba mucha marca, y en ese sentido esas eran mis características, que hacían que el equipo respirara un poco más, y después se me da la posibilidad de marcar goles, goles bonitos. Y la verdad que sí, siempre fui como bien acróbata para. Me gustaba Claro, es probar las difícil, es piruetas. difícil, es difícil. Tú mides 1,85 m, ¿no, Mauricio? 87. Ahora creo que me achiqué un poquito, así que 87. estaría para 86, 85 ahora. Ponte el taco alto y vas a medir un 89. Pero Así es. efectivamente, golazo, golazo muy importante lo que hiciste en tu carrera. Para culminar de los goles importantes, me hubiese avisado antes cuando estábamos en el Celta y no hubiésemos descendido. Sí, lamentablemente no. Era otra mentalidad en ese momento. Sí, estaba. La verdad que. Sí, la etapa del Celta fue compleja. Había muchos jugadores grandes, muchos jugadores de mucha experiencia. Y también yo llegué como un niño que trató de ayudar. Y obviamente, uno de Bueno, los esto es en pecados conjunto, desde esto es en juventud. conjunto, Mauricio, así que no es individual, es en conjunto. Nosotros tuvimos una mala etapa y lamentablemente nos tocó vivir. Son equipos que no están acostumbrados a pelear el descenso y ya nos dimos cuenta muy tarde, en marzo del año 2004, nos dimos cuenta que estábamos metidos en descenso y no supimos cómo salir de ahí. Aboquémonos, Mauricio, ahora a lo que la gente siempre ha manifestado, y así también nosotros como jugadores, como compañeros tuyos, que dicen que hay jugadores especialistas más allá de su equipo, de lo que demuestra en sus equipos para poder estar en la selección. Pero cada vez, y la gente lo dice porque acá me llegan mensajes y todo eso, y la gente lo dice, es un, bueno, Pinilla, grande Pinigol, dicen,
siempre que te pusiste en la roja, cumpliste. Y era algo que tenías tú, pero incierto, que el ponerte la camiseta de la selección era jugar tu último partido en cada vez que te tocó participar en la selección, y así lo hiciste durante toda tu carrera, durante mucho tiempo jugando a la selección. Sí, la verdad que yo creo que para todos, en realidad, ponerse la camiseta de la selección siempre fue un sueño, y yo la empecé a vestir en momentos complicados, que la selección no tenía las estrellas que tiene hoy. Era un equipo más pragmático, con jugadores que estaban en un muy buen nivel, pero para competir con otras selecciones tenían jugadores jugando en los mejores equipos del mundo. Entonces viví todos los procesos de equipos que nos costaban un poco más, equipos que jugaban mejor, y después de la generación dorada, que eran equipos que prácticamente funcionaban de memoria. Entonces, en la época nuestra, siempre un sueño. En la época nuestra no era de alto y bajo. Era de bajo para más bajo. era difícil porque había, sí, era muy complejo. De hecho, habían grandes jugadores, pero nosotros, sí, por esa camiseta de selección era maravilloso ir, jugar, todo, pero creo que si nos hubiésemos creído un poquito más el cuento, nosotros clasificábamos a Alemania, peleábamos mucho más arriba. Pero creo que esa, nos faltaba un poquito esa mentalidad ganadora que se fue ganando con el tiempo, porque a nivel futbolístico tú vas a revisar por nombres y son equipazos con grandes nombres, pero creo que nos faltaba un poquito de quizás esa mentalidad ganadora que se fue ganando con el tiempo. Obviamente eso se construye, eso se trabaja, y hoy día quizás con un poco menos también se puede conseguir mucho más, porque la mentalidad es diferente. Sin duda, Mauricio, nos vamos al año... al 30 de marzo del 2003. No sé si te recuerdas. 30 de marzo, año 2003. Eliminatoria, ¿no? Eliminatoria, claro, claramente. El partido en particular es contra Perú. Centro de Rodrigo Pérez. Sí. Fue, si no me acuerdo, Ricardo Rojas por derecha, Quique Acuña... Después la cambia con un zurdazo, que no sé dónde lo sacó el Quique, bueno, porque Zapata la usaba solamente para subirse al auto. Hizo un cambio de juego con la zurda, pero espectacular para el Rorro. Después el Rorro controla, avanza un poquito y me tira un centro bombeadito, que yo lo pedía siempre así. Como te gusta a ti también, pues, tírenla arriba nomás que yo la voy a buscar. Y el Rorro la pincha al segundo palo y hay un cabezazo espectacular, porque era muy difícil darle fuerza a esa pelota y dirección. Y la pelota entra al segundo palo, fue el, si no me recuerdo, la cambiaste de ángulo. Sí. Fue 1-0, Mauricio, 1-0 acá sí, con Perú. Fue 1-0 y después terminamos el partido ganando con un gol de Arturo Norambuena. ¿No? ¿Me equivoco? Sí, otro gol de Arturo. Claro, tienes razón, 1-1 y terminamos 2-1, tienes razón. Claro, y esa pasada quedamos con 4 puntos, la habíamos empatado a Argentina en la fecha anterior. Claro, quedamos muy bien posicionados. Hiciste un muy buen partido también en Argentina. En Argentina entró en el segundo tiempo y dimos vuelta al partido, o sea, lo empatamos 2-2. Imagínate, ganando Argentina con el equipazo que tenía Argentina. Esa era Argentina de Bielsa. Esa era Argentina de Bielsa con Pablito Aimar, con la Bruja Verón, con Juan Pizorín, el Ratón Ayala, el Kili González. Samuel. Walter Samuel, impresionante, el Conejo Saviola, Hernán Crespo. No, bueno. La verdad que fue heroico. Mucha gente a lo mejor de repente me criticaba cuando yo decía le empatamos a una gran Argentina. Pero efectivamente era una potencia mundial en ese momento, con esa calidad de jugadores que tenía. Era el equipo que iba a pelear el Mundial. El Mundial, justamente. Terminó primero en la Sudamérica. En la clasificatoria terminó primero. Nosotros le sacamos un tremendo empate yendo en desventaja 2-0, o sea, era una hazaña para Chile, impensado. Claro, estábamos con Juvenal en ese tiempo. Exacto. Estábamos con Juvenal en ese tiempo, sí. Qué bueno. Y después, Mauricio, te pierdes un tiempo la selección, producto de lesiones, un poco de inactividad física, futbolística, y vuelves a pertenecer, en el cual yo también me siento un tremendo agradecido, y siempre lo digo y siempre lo manifiesto, que me siento un invitado a participar de la generación dorada. Hago las clasificatorias del 2008, principalmente por lo que hablábamos recién, el juego aéreo se me daba muy bien, la selección chilena había perdido 3-0 con Paraguay en casa,
tres goles de balón detenido. Y después cuentan conmigo y bueno, espero haber podido ayudar un poco, así también como estos chicos irreverentes que les digo yo, me ayudaron y me convencieron de que podíamos hacerle partido a cualquier selección del mundo. Y llegamos a Sudáfrica 2010, terminamos segundo en las clasificatorias. Creo que una mentalidad totalmente diferente. Muchos hablan de Marcelo, sí, Marcelo hizo un grandísimo trabajo acá en el país, grandísimo trabajo. Pero le coincidió también unos chicos impresionantes, vuelvo a repetir, unos chicos irreverentes que realmente modificaron su mentalidad y me expusieron y me demostraron que podíamos ir a conseguir el resultado, tanto ganar como enfrentarnos a Brasil en Brasil, Argentina, que se perdían los partidos, pero daba otra sensación. Era la sensación de que tú decías, estás en el vestuario y te veías a Alexi con sus cascos, con sus auriculares, Arturo bromeando, y yo con el nerviosismo este que tenía de la generación antigua, y me demostraron efectivamente que se podía conseguir todo lo que nosotros nos proponíamos, y naturalmente con el trabajo de Marcelo también se fue haciendo mucho más fácil. A ti te toca después pertenecer a la generación dorada, y tienes la suerte, la fortuna, de compartir más o menos con Jorge Sampaoli, y qué mejor que ser campeón de, bueno, el 2015, campeón de América acá en Chile, y después te toca la Copa Centenario. O sea, yo creo que es algo inigualable para las consecuciones a nivel futbolístico, las cuales no estábamos acostumbrados, y ustedes nos dieron la enseñanza para los futuros jugadores que vienen de aquí en camino. Y por qué no, también para las chicas, que somos un eterno agradecido de las chicas que participaron del Mundial del año pasado, están a puertas de poder clasificar, ojalá Dios quiera, a una Olimpiada, pero ustedes también fueron los propulsores de esta nueva mentalidad de futbolista chileno, en el cual hoy por hoy tenemos más de 100 jugadores jugando en el extranjero, cosa que en mi época existían 2, 3, 4 como mucho. Sí, como tú decías anteriormente, la sensación que daba el equipo, la sensación que uno tenía antes de los partidos era que podías pelear con cualquiera, con el que pusiera adelante, no, daba lo mismo, íbamos a jugar de igual a igual y a tratar de buscar el resultado. Nosotros antes íbamos con más precauciones, nos arratonábamos un poquito más, jugábamos de forma diferente en base al equipo. Y después de lo que tú viviste el año 2008, después del Mundial de Sudáfrica, el equipo ya venía con esa mentalidad y se potenció, claro, cuando conseguimos la clasificación al Mundial de Brasil y después nos tocó la Copa América. Afrontarla en casa, tú decías, el que venga. Jugamos un amistoso con Alemania ya, les dimos un paseo, perdimos 1-0, sí, pero tuvimos 4 palos. Y yo creo que ese partido fue el que detonó ya el hecho de decir, compadres, aquí estamos para cosas grandes. O sea, este es el momento de pelear las cosas que la gente tanto añora. Entonces, llegó ese... De hecho, en el Mundial de Brasil, Mauricio, todo esperanzado en lo que iba a conseguir la selección. Veníamos de ganarle, bueno, ustedes principalmente, de ganarle a la campeona del mundo del año 2010, a España, que fue un hito impresionante. Me tocó vivirlo en una universidad comentando el partido, y la verdad que, bueno, eso siempre lo hemos dicho, el cantar la canción nacional fuera de nuestro país y naturalmente representando a nuestra nación, a nuestra bandera, es impresionante. Pero nos hicieron ilusionar tanto y estuvimos ahí, Mauricio, estuvimos ahí. Le pegaron también un paseo a Brasil, tenía un cagazo tremendo Brasil en ese partido. Y si mal no recuerdo, en el minuto 89, 90, 91, no sé, con el tiempo agregado, tuviste la gran posibilidad de habernos hecho pasar, o en general, el equipo en general, habernos hecho pasar a la siguiente ronda, en el cual Brasil veía claramente, por las declaraciones que ellos daban, claramente de que ustedes eran más favoritos que ellos, mismo estando en Brasil, que lamentablemente no se pudo conseguir, porque ya la cuestión del tema penales es al azar. Así que fue algo lindo que nos hicieron vivir. Sí, la verdad que ese Mundial fue espectacular, fue hermoso. Y el equipo iba con esa mentalidad que te comentaba hace un rato. Sabíamos que íbamos a pelear por todo.
Pero estas competiciones cortas, tú sabes cómo son, no tienen margen de error. Y cualquier mínimo detalle te deja fuera. Lamentablemente a nosotros nos tocó quedar fuera en penales. Como tú decías, el equipo hizo un tremendo partido. Yo fui partícipe de una jugada ingrata un poco al final, fue minuto 119. Que terminaba el alargue ya. Pero la gente me dice, ¿qué sentiste en ese momento? Bueno, no sentí nada, weón, porque al final es un palo, weón, una jugada que te das cuenta que es un partido. No se te viene todo lo que podría haber acarreado ese gol. Y después uno se va dando cuenta, después cuando termina el partido, cuando ya estáis frío, cuando tenéis la cabeza fría, te das cuenta que podría haber sido algo épico. La noche sin dormir. Muchas noches sin dormir. Cuesta conciliar el sueño. Sí. Exacto. Muy difícil porque uno le toma el peso después con el tiempo y dice, oye, mira lo que podría haber pasado, Dios mío, es increíble. Pero bueno, el fútbol es así, te da esa que por un par de centímetros puede cambiar la historia y no, lamentablemente no fue así. Esta no quiso entrar, únicamente esta. No quiso entrar en el minuto 119, pero de verdad, Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo, una pronta recuperación. Sé que estás ahí con algo de hielito, recuperándote. Sigue disfrutando a tus chicos, dale saludo a la Gise, a tus papás. Ojalá Dios quiera poder vernos pronto, te voy a ir a visitar antes de que regreses. Así que para que nos tomemos un juguito o me invites a tomar un mate. Te mando un tremendo abrazo, hermano. Te mando un tremendo abrazo. Te quiero mucho. Lo sabéis perfectamente. Y gracias por tu tiempo. La verdad que has hecho una carrera totalmente increíble, Mauricio, y que ojalá sea mucho tiempo más. Te deseo todo lo mejor y que tengas un final de año espectacular, más allá de lo que estamos viviendo como pandemia. Sigue cuidándote. Sigamos cuidándonos. Un cariñoso saludo para ti. Ya sabes, este programa se llama De aquí no sale y de aquí no va a salir. Te mando un abrazo, hermano. Que esté muy bien. Te quiero mucho. Muchas gracias, hermanito, por la invitación. Así que feliz de haber participado. Todo el éxito para ti en lo que viene. Sabes que conmigo cuentas para lo que sea. Un beso gigante a toda la gente. Espero que les haya gustado el programa. Se hayan divertido. Y sigan viéndolo con mi gran amigo Pablo Contreras. Un abrazo grande. En De aquí no sale. Nortevisión. Tenemos la próxima semana otro grandísimo invitado. Tal cual como Mauricio. Le mando un tremendo abrazo a toda la gente, que esté muy bien. Gracias, Mauricio. Un besito nuevamente y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Through the window on the other side, Rosanna.